Refaccionarias Jomar presenta. Tomar la decisión con responsabilidad, ayudarte a elegir lo que quieras tú vivir. Propósito de vida, el por qué y para qué vivir. Propósito de vida, el por qué y para qué vivir. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a este su programa Propósito de Vida. Soy Eva Muñoz, directora de este programa. Y bueno, como todos los días les voy a dar una introducción de lo que es Propósito de Vida. Propósito de Vida no es solamente este programa de televisión, no es solamente una conferencia, no solamente es un libro, no solamente son talleres. Propósito de Vida es un estilo de vida. Propósito de Vida es un programa de educación mental donde les vamos a enseñar a ustedes cómo es que puedan ser feliz. Y bueno, para darles un poquito de introducción a cómo es ser feliz, es feliz, es pensar positivamente, aún de las cosas negativas, es un entrenamiento mental y es totalmente posible. O sea, ¿por qué yo no soy feliz? Porque no tengo los pensamientos o las creencias positivas durante el transcurso de mi día. O sea, ¿por qué es que yo soy infeliz? ¿O por qué estoy estresado? ¿O por qué estoy enojado? Porque en el transcurso de mi vida he adquirido creencias que son negativas o creencias que me han, sin querer, obstaculizado mi felicidad. El tema del día de hoy es conociéndome a mí mismo. Y para hablar de este tema el día de hoy, tengo al fundador y creador de este maravilloso programa que es Propósito de Vida, y le voy a dar la bienvenida a Marcelino Muñoz. ¿Cómo estás? Muy bien, Evita. Fíjate que cuando entraste, empezaste diciendo, propósito de vida no es esto, no es lo otro, no es lo otro, no es lo otro. Y yo creo que sí es eso, pero es todo el paquete. El conjunto de todo el paquete en conjunto. Y además nos faltó que también no es un libro, pero sí es un también, libro. También, no es, pero sí es. No es, pero sí es un libro. Entonces, ¿por qué? Porque yo digo que ese libro, como el programa, es un plan de vida. Así es. Pero también digo que, como lo decías ahorita, no es cierto que haya un libro que sea un plan de vida, porque a lo que yo me refiero es que el plan de vida, el proyecto, el propósito es de la persona. Así es. Y que en este libro, en este programa, o en nuestras conferencias, o en nuestros talleres, lo que van a encontrar es esa ficha, es esa información, esa reflexión. Es lo que muchos dicen, ya me cayó el 20. Esos 20 que van a cobrar fuerza de lo que significa el programa, el plan de vida de la persona. Es como dices también, que no es un programa de motivación, pero también sí es un programa de motivación. No es un programa de motivación y sí es un programa de motivación. Y ahora también vamos a explicar por qué sí es un programa de motivación. ¿Y por qué no? Porque a veces los motivadores o los conferencistas te dicen, tú puedes lograr lo que quieras, tú puedes lograr lo que quieras, tú puedes lograr lo que quieras. Y a través de toda la información que yo tengo, sí es cierto que la persona puede lograr lo que quiera. ¿Y a qué me refiero yo que no es motivación? Porque lo que no sabe la persona es qué quiere. Entonces, claro, propósito de vida está muy enfocado primero a saber qué sí quiere, cuál es su propósito, y luego tener la seguridad y confianza de que lo puede lograr. Porque decir, puedes lograr lo que quieras, sí, pero se asume que ya tenemos lo que queremos. Y lo que yo veo como conflicto es que no sabemos qué queremos. Entonces, pues no es precisamente un programa de motivación, porque motivación es, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Y al día siguiente sí te convences, pero pues te desmotivas. Justamente ese fue el tema que vimos en el programa pasado, que la gente no sabía qué era lo que quería. De hecho, estuvimos entrevistando a las personas que eran lo que querían y estaban un poquitito desenfocadas. Sí lo vi. Y entonces, para hacer un resumen de la vez pasada, ¿qué es lo que queremos? Ser felices, ser exitosos y vivir plenamente. No es enfocarnos de eso, y de ahí viene el tema del programa de hoy. Conocernos a mí mismo. Si nos estuvieran viendo 1,000,000 de personas, 100,000 personas, 10 millones de personas y les preguntara, levanten la mano a los que quieran ser felices, todos levantarían la mano. Es más, 120 millones de mexicanos, todos levantarían la mano. Claro. Pero la pregunta es, ¿y cuántos de los 120 millones son felices realmente? Así es. Y pues un 1%, un 2%. Estaría bueno echarnos esa tarea, ¿no? De entrevistar a la gente para validarlo. Muy poquitos lograrían ser felices. Porque yo vi las entrevistas y unos decían ser feliz, pero la siguiente pregunta es, ¿y tú eres feliz? ¿Tú eres feliz, claro? ¿Tú eres feliz? Hombre, pues me falta, ¿verdad? Entonces, ¿por qué si
el 98% o el 100% quieren ser felices y solamente un 1 o 2% lo logra, es sencillo. Una vez me contesta una persona, pues porque no sé, si supiera claro, ya lo hubiera logrado, ¿verdad? Y ahora la otra pregunta es, ¿y entonces cómo le vamos a hacer para poder ser felices? Y la respuesta es conocernos a nosotros mismos. Pero yo conozco muchos programas y muchas personas que hablan acerca de conocernos a nosotros mismos, y yo creo que es importante que definas para propósito de vida qué es conocernos nosotros mismos. Sí, a veces hay programas en la escuela que te dicen conocernos a nosotros mismos y te hablan de valores, te hablan de algunas otras cosas, te hablan de emociones. Así es. Y bueno, conocernos a nosotros significaría también conocer nuestras emociones. Pero es importante saber de dónde nacen esas emociones y cómo nacen esas emociones. Que es la clave de todo, la clave de propósito de vida, el secreto de la vida. Este sí que es un secreto. No debería serlo, pero parece que es un secreto. Cuando ya lo decimos, pues ya deja de ser secreto. Pero esto es lo más importante, es la base de propósito de vida, es la columna vertebral. Conocernos a nosotros mismos significa qué es la mente y cómo funciona esa mente. Mientras no tengamos claro qué es la mente y cómo funciona la mente, entonces es imposible. Y fíjate que tú empezaste diciendo que ser feliz es una forma de pensar positiva, aún de las cosas negativas que nos suceden, y es un entrenamiento mental. Y aquí tenemos que entrar precisamente qué es la mente. Y este autoconocimiento no te lo enseñan en la escuela. No, ni con los papás. Ni mucho menos en ninguna parte. En la casa. Se dice que los valores deben de trabajarse en la casa y reforzarse en la escuela. Y es cierto, pero no se trabajan en la casa y en la escuela se convierten en un problema, y entonces lo que vemos hoy en la educación es eso. Entonces, autoconocimiento, conocernos a nosotros mismos, que somos una mente. ¿Y qué es esa mente? Es pensamiento, es memoria y es conciencia. Este pensamiento, memoria y conciencia, pensamiento es un diálogo que yo tengo. Muchas veces cuando yo estoy dialogando, platicando conmigo mismo, estoy tomando decisiones. Así a ver, déjame pensar porque voy a tomar una decisión. Y empiezo un diálogo conmigo, si lo hago o no lo hago. Las novias o los novios, déjame pensarlo, a ver si me conviene o si no me conviene. Quiero un tiempo para pensarlo. Y entonces decimos sí o decimos no. Pero esa decisión lleva implícito un cierto diálogo, un cierto análisis, y entonces tomamos una decisión. Pero yo pregunto, ¿ese diálogo interno es ilusorio y es irreal? Yo estoy imaginando lo que va a suceder en el futuro, pero ese diálogo, ese pensamiento es ilusorio y es irreal. Y ese diálogo ilusorio e irreal se puede hacer realidad. Okay. O puede quedarse en ilusorio siempre. ¿Cómo lo podemos hacer? Si esta persona dice, oye, sí, sí me voy a casar, si voy a andar contigo, me caso, vamos a tener tantos hijos. Y todo eso sucede, ¿cómo se llama eso? Se materializó un pensamiento. O una casa, voy a comprar una casa, voy a hacer una casa, es ilusorio. Voy a comprar un carro, es ilusorio. Lo compré, se hizo realidad. Voy a estudiar una carrera profesional, tengo 15 años, a los 22 años, esa ilusión, ese sueño, se hizo realidad. Y aquí viene lo más importante. Porque de algo tan ilusorio, de algo tan irreal, nacen las grandes maravillas del mundo. Hacer realidad algo que tú imaginaste, algo que yo imaginé, algo que nuestro público imaginó, lo podemos hacer realidad. Tener claro lo que queremos, tener la confianza y segura que lo podemos lograr y prepararnos para eso. Y esto es una maravilla, ese mecanismo de la mente. Ok, entonces conocernos a nosotros mismos es conocer que tenemos una mente. Que somos una mente. Que somos una mente y cómo funciona. Para esto tenemos que detectar que una de las partes de la mente es el pensamiento. Es el pensamiento. Y el pensamiento es todo lo que yo estoy hablando conmigo misma. Uh-huh. Y es importante, como tú lo mencionaste, detectar que es ilusorio e irreal. No es cierto, pero sí puedo materializarlo, y es como dice, de ahí una gran idea, pueden hacer grandes proyectos, grandes edificios. Eso es lo que se llama sueño, aspiración, deseo. Todos esos ilusorios, pensamientos. Ilusorios. Lo pasas a objetivo, lo pasas a propósito, y yo lo llevo más allá, misión. Okay. Porque uno de mis propósitos más importantes y más grandes y más sublimes y más elevados es ayudar a 70 millones hoy de mexicanos pobres. Y eso los es ilusorio. Invitamos a que eso se unan a este proyecto, a este ¿no? Proyecto, por ahí veía el día de ayer, que ahorita regresando de la pauta vamos a hablar de esto,
una frase que decía, un propósito sin un plan es solamente un anhelo. Así es. ¿No? Entonces regresamos hablando de esto, vamos a manejar una pausita comercial y ahorita regresamos a su programa Propósito de Vida. Y regresamos a su programa Propósito de Vida. El tema del día de hoy es conociéndome a mí mismo y como todos los martes les quiero dar un resumen de lo que es la felicidad. Ser feliz es pensar positivamente aún de las cosas negativas y es un entrenamiento mental. Y antes de irnos a la pausa nos quedamos con este tema de un propósito sin acción es un sueño. Y de ahí se deriva el que nosotros nos propongamos tantas cosas y ninguna de ellas se concluya, que todas terminan en un sueño. Entonces, Marcelino, háblanos un poquito de esto. ¿Por qué nos sucede esto? Y un propósito con acción, podemos cambiar el mundo. Un propósito ilusorio, aspiración, deseo, más acción, podemos cambiar el mundo. Se hace realidad. ¿Y cómo podemos hacer realidad nuestro propósito, nuestro sueño o nuestro pensamiento a base de repetición, a base de repetición? Por eso muchas veces estamos aquí en este programa, hacemos conferencias, estamos en las escuelas para que podamos estar repitiendo y podamos estar repitiendo constantemente. Ser feliz es una forma de pensar positiva, aún de las cosas negativas que nos suceden, es un entrenamiento mental. Y eso quiere decir que es posible. El sábado estaba platicando con un muchacho, con un joven que tenía un problema por ahí con alguna novia, y estaba llorando. Y como yo lo conozco de hace tiempo, le dije, mira, pon atención cómo te sientes ahorita. Y me dice, sí, pues es que, pues cómo no, si ella. Y entonces le digo, está bien, ¿te acuerdas una vez que fuimos, que estuvimos y que todo eso? Y dice, no, fíjate que no, sí, acuérdate que está, sí. Y en 2 minutos ya estaba riéndose. Okay. Y le digo, ¿te acuerdas cómo estabas ahorita? Oye, sí, ¿qué pasó? pues te pude cambiar el pensamiento que tú tenías que te estaba manteniendo triste y yo te llevé a otro pensamiento en el cual tú te sintieras contento. Así es. Y dice, ¿pero cómo le hiciste? Pues te advertí, revisa tu emoción, pero eso yo lo hice muy conscientemente. Claro. Yo te llevé a uno y te llevé a lo otro. Así pero es. Ahora esto tú lo puedes hacer inconscientemente, te vas a sufrir. Y no vas a salir inconscientemente. Tienes que salir muy conscientemente de empezar a pensar cosas positivas aún a ese respecto y tú sales de eso. Y eso es lo que se llama entrenamiento mental. Estar pensando de forma positiva. El diálogo interno que comentabas, que es nuestro pensamiento, que lo tenemos constantemente, he escuchado que mencionas que tenemos 65 mil pensamientos diarios. De ahí puede ser que esos 65 mil pensamientos, sin yo quererlo, inconscientemente me mantengan triste o enojado. Agarra los negativos. Puros negativos. Y me gusta que este que dices el chiste a la inversa, ¿no? Que parece somos buenísimos para estar sufriendo. Sí, contamos un chiste y la gente se ríe, el público se ríe. Y luego les digo, si les cuento 500 veces, 1000 veces este chiste, ¿se reirían? No, pues ya no tiene chiste, claro. ¿Verdad? Pero las cosas tristes, las cosas negativas, las agarras y las agarras un día, un mes, un año, 5 años, 10 años, para estar triste. Y fíjate que la mente, la persona que se molestó, lloró con algún evento, cuando lo vuelve a recordar, vuelve a llorar. Eso se le dice que vive en el pasado. En mi apreciación, no es que vive en el pasado. Siempre vivimos en el presente, pero estamos recordando las cosas que pasaron hace tiempo y para la mente es como si estuvieran pasando. Entonces, claro, cuando recordamos 100 veces, 1000 veces, 2000 veces lo mismo, es como si nos hubiera sucedido la tragedia 1000 veces, 2000 veces. Me gustaría para esto hacerle rapidito aquí a las personas que nos están viendo el ejercicio del limón. Se los voy a hacer platicar así súper rapidito para explicarles esto de cómo es que la mente te vuelve, aunque no lo estés haciendo, ¿no? Y bueno, entonces es imaginarnos que nos estamos comiendo unos taquitos de barbacoa, porque es la mañanita, ¿no? Unos taquitos de barbacoa, los tenemos aquí en la mesita, agarramos el taquito, le ponemos una salsita, salsita verde, salsita roja, la que nos guste, agarramos la salecita, se le echamos al taquito, agarramos el limón, le exprimimos el limón en el taco y le agarramos y lo exprimimos en nuestra lengua. ¿Y qué sintieron? el taquito. ¿Qué sienten? ¿No? Se empieza a secretar la saliva. Claro. Así como el esto. El cuerpo está preparado para recibir el taquito con su limoncito. Y no pasó, pero se prepara. Y fue irreal, fue ilusorio, fue mental. Pero
A la mente la puedes engañar. Así y una es. Vez que engañas a la mente no sabe que lo engañaste. Así la es. Mente cree que de verdad ahí le va el limoncito, ahí le va el taquito, ahí le va. Y prepara al cuerpo porque ha sido engañada. Entonces, para la mente, cuando comienza a ver todo lo que pasó, no es que pasó, no. Está pasando en pero ese momento ajá, y le manda igual. Al cuerpo la misma emoción de aquella ocasión. Por eso es importante qué es la mente y cómo funciona la mente. Y por eso es importante que se unan a nuestros talleres y conferencias. Que para también. Eso aquí tenemos a Ricardo para que nos ayude a darnos la información de la siguiente conferencia. Hola, claro que sí, buenos días. Sí, tenemos el próximo 17 de febrero, domingo 17, las conferencias de Marcelino Muñoz, que van a ser en el Cinema Río 70. Hay dos presentaciones, una es a las 10 de la mañana y otra a las 2 de la tarde. Los esperamos, tenemos una promoción de 2x1. Y las primeras 5 personas que llamen al teléfono que aparece en pantalla, les daremos algunas cortesías. Todos los que llamen ahorita, Ricardo, todos los que llamen ahorita. Excelente. Se el van a llevar cortesía de doble. 811-541-00. Y a ver si no me arriesgo aquí, me gustaría también que adquirieran cortesías familiares con un boleto entre 5 personas, ¿podemos? Sí, también. Un boleto cinco personas por un boleto y gratis. En esta última conferencia, o sea, llamen y la familia entra. En esta última conferencia me llamó la atención la cantidad de familias que iban, papá, mamá, hijos. Así es. Y tenemos que de hecho, por aquí eso. Tenemos un videito para recordar lo que fue esta conferencia y las personas se animen a venir a la siguiente. Nos vamos a ver el videito. En nuestra interpretación, no existen personas malas, solo existen personas que sufren. Ver este mundo que yo estoy tratando de explicar, solamente lo vamos a interpretar, lo vamos a entender cuando nosotros seamos personas sabias, personas iluminadas, personas inteligentes. Creo en mí, creo en mi inteligencia, creo en mi capacidad, creo en mi propósito, ser feliz, ser exitoso, vivir plenamente. Muchas gracias. Claro que sí, ampliamente recomendado para todo público. Muy agradecido por la ayuda desinteresada que ha tenido con toda la comunidad, Monterrey, Matamoros, Río Bravo, con todos y todo su personal. Muy agradecido. Vengo aquí a las conferencias para tratar de mejorar como persona, ser mejor papá y esposo, hijo, amigo. O sea, eso se trata. Pues en general, realmente toda la conferencia me encantó. Todo. Para mí todo esto fue nuevo porque sí, yo no conocía muchos conceptos. Magistral, fue excelente y siempre salimos bien fortalecidas. Es para todo público y deben de venir chicos, jóvenes, grandes, todos. Está excelente. Se ve tan feliz, exitosa y plena después de tu conferencia. Eso es, diríamos, es que salieron motivados. Pero yo más que motivados diría, tienen claro su propósito, ser feliz, ser exitoso, claro. Vivir plenamente. Y esto, ser feliz, no es que te la pases riendo, ni siempre, claro. Sino que te mantengas en un estado emocional. A veces estarte riendo, pareciera que eres muy feliz, pero no es así, sino que te mantengas en paz, tranquilo, sereno,
ante cualquier situación. Cuando estás para arriba, también te vas a ir para abajo, ¿no? Entonces, claro, es mantenerte, que ninguna emoción te saque de tu paz. Y pudieran parecer como felicidad superficial, ¿no? Que a veces las personas piensan, ah, porque tiene la casa, porque tiene el carro, porque lleva a sus hijos hasta la escuela, es feliz. Y no, la felicidad no se trata de que te estés riendo precisamente, de que tengas el carro o la casa. Esa es la confusión. Esa es que la confusión. Que algo material te lleve a esa felicidad. Por ejemplo, muchas personas dicen acerca de la felicidad, es que un buen baño de agua caliente produce felicidad. Ajá. Y es cierto, pero no te vas a estar bañando todo el día. Claro. 5 taquitos producen una emoción, claro, pero 50 taquitos ya no. Ya sí. No. Nada externo, sino simplemente es un entrenamiento mental. Y esas una confusiones forma de son partes de no conocerme a mí mismo. Y todo eso es la ignorancia. Así. El desconocimiento es ignorancia. Y la ignorancia es la madre de todas las maldades en el mundo. Ricardo. Marcelino, bueno, la próxima conferencia tiene por título Conociéndome a mí mismo. ¿Por qué es importante que las personas asistan a la conferencia? Padres de familia. Hoy los padres de familia, la mayoría de los padres de familia, no saben qué hacer con los hijos. No pueden apoyar a sus hijos. Se meten en conflicto con los hijos cuando los mandan a la escuela. El hijo comienza a odiar a la mamá y al papá. Y esto lo digo porque estoy en las escuelas. Porque lo manda a la escuela. Y el niño se siente que lo tratan de hacer sufrir, de obligarlo que se vaya a la escuela. Y él no entiende el concepto, los beneficios de ir a la escuela, porque los papás no se lo dicen. Ahora, el muchacho, al sentirse obligado, hace cosas para hacer enojar a sus papás. No va a la escuela, bajas calificaciones. Y entonces ahí comienzan los conflictos de sufrimiento entre uno y otro. Cuando yo no soy feliz, estoy sufriendo, una característica es que voy a hacer sufrir a todos los que estén a mi alrededor. Entonces, si yo soy el papá o la mamá, lo que sea, voy a hacer sufrir a los demás. Y si soy el hijo, voy a hacer sufrir a todos los demás. Entonces, la importancia de ir, alumnos, tomar decisiones, cómo ser felices, mi proyecto de carrera, padres de familia, cómo tener esa buena relación con los hijos en donde podamos ser felices y una familia unida. Todo esto para podernos conocer a nosotros mismos, y esa es la conferencia del domingo 17 de enero. No se la pierdan, 811-541-00 para que adquieran sus cortesías, y ya nos tenemos que despedir. Y todas vamos las a ponernos de gratis. Pie para decir el credo rápidamente y lo decimos al mismo tiempo. Sí. Y va, 1, 2, 3, creo en mi inteligencia, creo en mi capacidad. Creo en mi propósito, ser feliz, ser exitoso y vivir plenamente. No se pierdan este programa todos los martes a las 9:30 de la mañana. Gracias por acompañarnos. Refaccionarias Jomar presentó